miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 12 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús avisa a sus discípulos de que van a ser perseguidos, que serán llevados a los tribunales y a la cárcel, y que así tendrán ocasión de dar testimonio de Él. Jesús no nos ha engañado. Nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultará fácil el camino. Lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad y que Él dará testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de Él ante los hombres. Cuando Lucas escribía su Evangelio, la comunidad cristiana ya tenía mucha experiencia de persecuciones y cárceles y martirios por parte de los enemigos de fuera y de dificultades, divisiones y traiciones desde dentro. A lo largo de 2000 años, la Iglesia ha seguido teniendo esa misma experiencia. Los cristianos han sido calumniados, odiados, perseguidos y llevados a la muerte. Ser cristiano cuando las cosas caminan bien no es problema. Lo difícil es, como dice el Señor, perseverar en los momentos difíciles. El cristianismo es un estilo de vida que muchas veces va en contraposición con los valores, pensamientos y actitudes del mundo. Esta es la causa de los problemas. Ser cristiano en un mundo de injusticias, de violencia, de deshonestidad, no es sencillo y por lo general es la causa de la persecución o del rechazo de aquellos a los que nuestro estilo de vida incomoda. Jesús nos lo ha anunciado en el momento en que Él mismo estaba a punto de entregarse en la cruz, no para asustarnos, sino para darnos confianza, para animarnos a ser fuertes en la lucha de cada día. Si se mantienen firmes, dice Él, conseguirán la vida, el amor, la amistad, la fortaleza, nuestra fe. No se muestran tanto cuando todo va bien, sino cuando se ponen a prueba. Nos lo avisó: si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Pero también nos aseguró: les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos mártires de todos los tiempos nos estimulan con su admirable ejemplo? Y no solo mártires de sangre, sino también los mártires callados de la vida diaria que están cumpliendo el Evangelio de Jesús y viven según sus criterios con admirable energía y constancia. Ánimo, hoy más que nunca necesitamos ser valientes y mostrarnos al mundo como verdaderos discípulos de Jesús. Él ha prometido ayudarnos y estar con nosotros. Seamos fieles hasta el final. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Amén.
Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.